Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues estamos a jueves, casi ya con un pie en el fin de semana, y tenemos que comenzar hablando de, yo creo que solidaridad, ¿no? Cuando hablamos del Che Acoge, hablamos sobre todo de gente pues que se deja la piel por los demás. Hemos ido poco a poco conociendo proyectos que lleva a cabo el Che Acoge, y este que lleva a cabo está ambientado en el deporte. Para ello, yo cuento con dos personas muy importantes. Desde el Che Acoge, con José Molina, que es técnico en el Che Acoge y además el que lleva a cabo el proyecto de la escuela deportiva, ¿verdad, José? Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Y esto no tendría oportunidad de ser sin el apoyo de la Caixa, y para ello hemos invitado a Teresa, que eres directora de área de negocio de Elche y responsable, me imagino, que de obra social también. Exactamente, eso es. Pues bien. Teresa, bienvenida. Gracias, muchas gracias a vosotros. Bueno, enhorabuena a Elche Acoge por tener el apoyo de la Caixa. Desde luego. Que yo voy a aprovechar para empezar contigo, Teresa, y que me cuentes qué es obra social, por qué apoyáis a Elche Acoge, porque, claro, apoyáis a una entidad muy ilicitana. Eso es, has dado el clavo. La obra social de la Caixa es el alma de la Caixa, es el alma de los empleados de la Caixa, y cuenta con un presupuesto, si hablamos de unos 520 millones de euros, que parece que se nos escape, ¿no? Pero aquí vemos el ejemplo. Los proyectos aterrizan en las poblaciones en las que estamos. Que eso es lo importante. Eso es lo importante. Concretamente estamos con Elche Acoge, pero te podría contar otras 20 de Elche y comarca con las que colaboramos, además de manera recurrente, año tras año. Con Elche Acoge estamos más de 6 años ya colaborando, y ahora mismo estábamos hablando de este año que vamos a hacer. Es así. ¿Y cuando colaboráis, lo hacéis en un proyecto concreto, sí, dentro de una fundación, sí, una asociación? Claro, nosotros tenemos una potente actividad con las asociaciones, una potente relación con las asociaciones, y estamos en contacto con ellos. ¿Qué necesitáis? ¿Qué hacéis? Vamos, yo concretamente voy, les visito, veo qué tienen, nos enamoran con su proyecto, porque no quiero olvidar de que nosotros hacemos lo sencillo, que es poner el dinero. Ellos hacen lo complicado, que es llevar estos proyectos que nos emocionan y bueno, no, nos enamoran. Esta semana tenemos la Semana Social, que somos más... Bueno, somos los 30.000 empleados de la Caixa haciendo voluntariado todas las tardes. ¡Ay, qué bonito! La marea azul, que le llamamos, nos colocamos la camiseta y cuando acabamos nos colocamos, porque nos la colocamos por el sentimiento de Caixa y de la estrella de la Caixa, ¿no? De la obra social. Entonces nos vamos con ellos, con otras asociaciones, y pasamos la tarde con lo que nos han pedido, ¿eh? Lo que nos piden, pues necesitamos que vengáis a ayudarnos con, no sé, a unas cenas, con todo tipo de asociaciones, y todo, repito, local. Bueno, local. Eso es muy bonito, que se nos olvida que las cajas de ahorro nacieron con ese sentido. Sí, correcto, y nosotros teníamos me encanta que lo comentes, porque hace, cuando nosotros ya no somos Caixa de Ahorros, somos banco, somos una sociedad que tiene que dar unos resultados a sus accionistas. Cuando esto ocurre hace, creo que 6 o 7 años, ya los años pasan tan rápido, que a todos los empleados de Caixa, por lo que digo que nos encanta la obra social, decimos, uy, ¿qué va a pasar con la obra social? Porque un banco ya no está, ya no es la esencia del banco, la tiene, pero puede que sí o puede que no, no como las cajas. Nuestro entonces presidente Feine nos dice, no os preocupéis, si esto va y va a más. Y efectivamente, estos 520 ya nos han dicho que este año es más y es más. Y como te decía, sobre todo lo que nos gusta es que aterriza en el territorio. O sea, el negocio de nuestros clientes, que parte va a esa obra social, luego va a proyectos locales, totalmente locales, como los que vemos aquí y muchísimos más. Y animo a que nos sigáis pidiendo tanto esta como unas convocatorias que anualmente abrimos y que son centralizadas, también porque yo tengo un presupuesto X que voy repartiendo y voy, pero hay es decir, un presupuesto global, mucho más. Se pueden beneficiar asociaciones nuevas o que nunca hayan contactado, exacto, pueden ponerse en contacto, sí, para nosotros, pedir. Que acudan a nuestras oficinas, que nosotros inmediatamente, cuando nos preguntan, nos movilizamos y les llevamos por el camino correcto. Oye, pues qué bonito, pues sí. Vamos al proyecto con el que estáis colaborando, que en este caso es el de Che Acoge, José, cuéntanos ese proyecto deportivo que además está en las instalaciones de Carrús, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos dos sedes, tenemos una sede en el centro y otra muy cerca del Parque 1 de Mayo de Carrús, la calle Arturo Salvetti Pardo, pero digamos que nuestras actividades salimos fuera a realizarlas, utilizamos espacios comunitarios, pues como... pues un colegio para entrenar, o participamos en la liga del ayuntamiento y utilizamos las pistas del ayuntamiento. Todo esto se realiza fuera. Esto surge pues hace ya unos 10 años, en los que nosotros, el Che Acoge lleva ya muchos años trabajando en el barrio de Carrús,
y tenemos contacto diario pues con los institutos, los centros de educación primaria, los servicios sociales, otras asociaciones, por lo cual nosotros conocemos muy de primera mano la realidad del barrio y vimos una necesidad hace unos 10 años, vimos la necesidad de que había muchos niños y jóvenes que simplemente se quedaban sin realizar, practicar deporte, por X motivos, normalmente motivos económicos, en otras cuestiones motivos familiares, con familias a lo mejor muy desestructuradas, que no podían hacerse cargo de llevarlo a entrenar, y nosotros decidimos dar respuesta a esta necesidad creando un equipo de fútbol, del barrio gratuito en el que pudiera participar cualquier niño. Esto funcionó muy bien, tuvo mucho éxito. Pero se quedó corto. Venían, José, quiero jugar, yo quiero jugar en el equipo, pero claro, un equipo de fútbol tampoco pueden jugar 50 niños, no se puede. Entonces, ahí tuvimos que hacer más equipos y buscar gente que nos pudiera apoyar, pues ya sea económicamente o voluntarios que fueran entrenadores, porque como he dicho antes, no pagan los niños y el entrenador pues tiene que ser voluntario también. Y hasta ahora pues tenemos suerte, que tenemos voluntarios muy buenos, pero nos hacen falta más para que más niños de Elche puedan practicar deporte. ¿Podemos hacer un llamamiento? Eso iba a hacer ahora, Pues haz un llamamiento y pide que la gente colabore. Pues eso, que necesitamos voluntarios que quieran entrenar a equipos de fútbol. Ahora mismo lo que tenemos son equipos de fútbol sala. También hemos ¿estáis tenido, abiertos a que se forme cualquier otro equipo? Claro, claro. Pero sí que es verdad que en el barrio lo que más llama a los chavales está siendo el fútbol. Pero también hemos tenido equipos de fútbol 8 y tenemos una parte también muy importante que son derivaciones a clubes de la ciudad. Sí, nosotros hemos hecho convenios con varios clubes de la ciudad, el Intango, el Peña Raval, Bonavista y luego el Elche de rugby, el Elche de natación, el Elche de balonmano y el rugby, natación, balonmano, me he dejado algunos seguro. Baloncesto. Baloncesto también, el Ilice Basket Club de baloncesto también. Y nosotros, pues si vemos que algún niño pues o destaca mucho en las habilidades deportivas o simplemente que necesita, por el tema social, integrarse dentro de un club donde haya unas pautas, unas normas, una convivencia intercultural, donde ese niño necesite adquirir unos valores, simplemente estar dentro de un grupo, pues también lo podemos derivar. Y los clubes los reciben y con una beca, pues digamos que entran a formar parte de ese equipo. ¿Sale? Por lo tanto, ese dinero que la Caixa os otorga en este proyecto lo deriváis sobre todo a poder becar a esa gente. No, este dinero digamos que es para todo el tema de... Todo. Todo eso, claro, todo eso tiene una gestión de tiempo, de técnico, de entrenador. Yo soy el que se encarga de todo eso. Tiene materiales, gastos... Todo, es que todo lo que piensen en casa, aunque hayan voluntarios, necesita de un apoyo económico. Sí, todo vale dinero, todo cuesta dinero. Entonces, este tema, pues, el tema de la Caixa nos ayuda a eso, a que haya un técnico encargado, en este caso yo, para trabajar con ellos, con los niños. Luego estos niños no juegan al fútbol y ya está. Estos niños están dentro de un programa educativo y de integración en el que tenemos actividades de repaso escolar, tenemos actividades de ocio, tenemos actividades con los papás. Pues, por ejemplo, escuela de familia, estos padres pues a veces pues desconocen algunas habilidades para sus hijos, para educarlos. Esto es lo que estaba comentándote, que nos encanta cuando os acompañamos en el proyecto y luego vamos a visitaros, porque también nos gusta que vayamos y que estés, que vemos cómo todo lo que hacéis y nos dejáis con la boca abierta. Es lo que decía, claro. Porque es que no es solamente necesita deporte el niño. No, no, bueno, nada, aparte que el deporte conlleva una parte educadora. Exacto, muy importante. Digamos, en Elche Acoge tenemos la visión muy clara en el que el deporte es un medio para conseguir, pues nosotros lo estamos enfocando a la integración. Integración de niños y jóvenes, mayoritariamente son inmigrantes, pero también tenemos muchos españoles, gente del barrio. Porque lo que nosotros intentamos lograr es una convivencia intercultural y que se aprovechen del recurso pues todo el barrio, sean inmigrantes o no. Sí que es verdad que el Chacoge se dedica a la población inmigrante, principalmente, pero que no es que tengamos solo eso, eso es algo que la gente de la ciudad se piensa que el Chacoge no, solo... No, porque de hecho estáis en Carrús y ahí es, donde, claro, es un sitio donde se puede ver muy bien la interculturalidad y la forma de convivencia que hay. Y esa es nuestra misión, a través del deporte, lograr esa convivencia intercultural y esa integración de los niños y de los jóvenes, en este caso a través de ese medio es el deporte que les motiva para...
le motiva para estudiar, o mira, pues si no cumples con esto, no vas a poder jugar. Para adquirir otros valores. Claro, sí. Que si la mamá no viene a la escuela de familias, no vas a poder... Tu hijo no va a poder jugar si tú no vienes aquí y participas y te involucras en la educación de tu hijo. Pues, en definitiva, mejorar la vida de las familias. Claro, claro. Que es lo importante. Pues yo creo que lo mejor es recordar a la gente qué puede hacer si quiere ser voluntario, porque necesitamos voluntarios. Muy sencillo, simplemente que ya puede ir a la sede del centro, en Travesía San Joaquín, o a la sede de Carrús, en Arturo Salvetti Pardo, y hablar con nosotros. Mira, José, quiero ser voluntario o voluntaria. ¿De qué quieres ser voluntario? ¿Qué actividad te gustaría realizar de todas las que podemos realizar? Pues el equipo de fútbol me gusta mucho, que lo he visto en Teleelch. Y quiero ir. Vale, pues simplemente nos firmaría un compromiso de voluntariado con su seguro y todo, y ya está, y a funcionar. Fíjate qué fácil. Es decir, que hacemos ese llamamiento y gratificante. Claro, claro. Bueno, y además con chavales, que eso todavía sí. Es chavales y chavalas que todavía son, es más gratificante verlos cómo van evolucionando. Claro, primero pasarían un proceso de estar conmigo, yo les enseñaría un poquito, y luego ya esas personas, digamos que llevarían el grupo, una vez que ya han pasado por ese proceso de enseñanza, llevarían el grupo. Pues yo os tengo que dar las gracias, por un lado, a Elche Acoge, que tú vienes en nombre de Elche Acoge, y por otro lado, a la Caixa, por supuesto, por seguir apoyando la obra social, siempre, que es tan importante, y darnos cuenta que el apoyo es de forma local, es decir, que Elche nos beneficiamos de esas sucursales que todos tenemos ahí que pone la Caixa, pues de esas nos beneficiamos nosotros, ¿no? Sí, así es. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. A vosotros. ¿Eh? Y a la gente que está en casa, voy a hacer una pequeña pausa, pero vuelvo enseguida. Bueno, y hoy quiero que conozcan la labor que desempeña iWest de Elche en la ciudad ilicitana. Y exactamente nos vamos a desplazar hasta el Clos de Galvany a ver cuál es el papel que realiza allí iWest de Elche. ¿Lo quieren ver? Pues vean estas imágenes. El paraje natural municipal del Clot de Galvany está formado por un sistema de saladares y charcas que se encuentra relacionado con las lomas y montes del Cabezó Carabasí y Sierra del Cabo de Santa Pola, y los complejos litorales de playas y dunas del Altet, Arenales del Sol y Carabasí, así como de otros humedales próximos como son el Fondet de la Senieta y Agua Amarga. El Clot ha recibido diversos reconocimientos por su valor como reserva de biodiversidad. Entre ellos destaca su declaración como zona de especial protección para las aves o su inclusión en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. Ni la urbanización ni el incremento de población de la zona han impedido que las aves sigan encontrando en el Clot de Galvany un lugar para el asentamiento y reproducción. Así, por ejemplo, se trata de uno de los pocos humedales peninsulares donde se ha constatado la reproducción de la cerceta pardilla, una de las aves más amenazadas de España y de Europa Occidental. La mayoría de ellas son aves migratorias. Según la época del año en la que estemos, pues aparecen unas aves u otras que siempre van buscando las mejores condiciones. En estos momentos no hemos llegado todavía a la primavera, seguimos teniendo muchas de las aves invernantes que han pasado aquí el invierno y ya se están moviendo las especies que van a venir ahora en verano y van a empezar a criar, se están preparando ya. En total hay cerca de 300 especies de aves identificadas y más de 700 especies en la flora. Pues es que el paraje es muy amplio, hay muchos ecosistemas diferentes. Esto lo que le aporta al paraje es una riqueza muy grande. En cada uno de esos ecosistemas hay muchas especies diferentes adaptadas a cada una de las condiciones que nos podemos encontrar. Entonces hay más o menos identificadas unas 700 especies de flora. Entonces, según en la zona en la que te estés moviendo, puedes encontrar unas especies u otras. El ecosistema estrella por excelencia son las charcas, y las especies que podemos encontrar en las charcas son carrizo, junco, enea, son las tres especies más típicas, aunque hay muchas otras.
Semanalmente se llevan a cabo censos en las charcas para controlar la flora y fauna existentes. Pues nada, semanalmente realizamos censos de todas las charcas y también de todos los montes y lomas y ecosistemas del paraje. También centramos nuestra atención en fijarnos todo lo posible en la flora, en el momento en el que se encuentra, si están en floración, si están en foliación, si detectamos alguna especie exótica, alguna de interés especial o que debemos de incorporar en nuestros catálogos. Además de las más de 180.000 visitas que ha recibido, se han organizado visitas guiadas a través de los monitores y personal del parque a más de 50.000 personas. Nosotros recibimos, entre semanas solemos recibir visitas de colegios, sobre todo colegios, institutos, asociaciones y demás. Y son los fines de semana los que reservamos para los participantes de manera particular que quieran venir. Tenemos una agenda muy extensa de actividades especiales que hacemos durante varios fines de semana, pues celebrando algunos días especiales, el Día del Medio Ambiente, el Día de los Humedales, por ejemplo. Es una agenda bastante extensa. Y luego, si no hay actividades programadas para el fin de semana, pues todos los domingos y festivos solemos hacer rutas guiadas. Estamos en una media de en torno a 10.000 visitantes atendidos a lo largo del año. Además, las 360 hectáreas que forman parte del paraje incluyen otros elementos patrimoniales de interés, como son construcciones militares, búnkers y trincheras o restos arqueológicos. Dos personas se encargan semanalmente de su mantenimiento. Nosotros revisamos dos veces a la semana lo que es la zona de los búnkers y trincheras, y lo que es mantenimiento y limpieza lo realizamos un día a la semana. ¿Los visitantes pueden bajar a verlos? Sí, siempre acompañado de los monitores, que piden cita sábados y domingos. En su conjunto, el Clot de Galván es un lugar idóneo para la investigación y el desarrollo de actividades formativas y de educación ambiental. Así se ha convertido en un lugar predilecto para realizar estudios por parte de la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. Además, con el objetivo de atender a la protección, recuperación y cuidado de este espacio natural y también a la promoción de su conocimiento y uso ciudadano, el Ayuntamiento de Elche y iWest de Elche establecieron en el año 2013 un acuerdo de colaboración para la preservación y potenciación con el objetivo de regular los términos de la gestión y el mantenimiento de este paraje natural municipal. En los últimos años se han producido algunos hitos representativos en materia de gestión hídrica y eficiencia del parque. Por ejemplo, entre 2005 y 2007 se crearon las charcas artificiales con agua regenerada, agua depurada sometida a tratamientos exhaustivos que permiten su reutilización para usos diferentes al consumo humano. Esto permite mantener el nivel de llenado de las charcas de forma sostenible sin recurrir al uso de agua potable. El agua viene de la depuradora de Arenales. Al final estamos depurando el agua de la zona del Altet, de los Arenales, del parque empresarial, y llega a una depuradora donde se trata por un sistema MBR que lo que hace en la parte final del proceso es filtrar las aguas a través de unas membranas. Y este proceso lo que garantiza es una excelente calidad del agua. El agua viene con mucha claridad, sin ninguna turbidez, además viene desinfectada, y lo que nos garantiza es que la aplicación al medio, tanto para usos ambientales como para agricultura o incluso usos urbanos, sea perfecta, sin ningún género de problema. Asimismo, la calidad de estas aguas ha mejorado considerablemente desde la puesta en marcha de la nueva depuradora de Arenales, con un sistema de filtración por membranas que le aporta una calidad extraordinaria. A pesar de ello, periódicamente se realizan controles para garantizar su estado. La depuradora de Arenales proporciona 800.000 metros cúbicos al año para el Clot de Galván, que se utilizan para el mantenimiento de las charcas. Pero el agua que depuramos, en total en la depuradora de Arenales, es aproximadamente un hectómetro cúbico anual, y lo que destinamos al Clot de Galván es aproximadamente 0,8 hectómetros cúbicos, unos 800.000 metros cúbicos al año. Ese agua lo que nos permite es mantener la laguna central, que se mantiene absolutamente con agua de la depuradora,
Y estas dos charcas que vemos aquí, la charca de limícolas y la charca de anátidas, que son las más conocidas del paraje, porque son donde es más fácil observar especies y se mantienen con ese agua, con el agua de la depuradora. ¿Vale? La función que tiene es mantener un nivel estable durante todo el año, de forma que garantice un ecosistema para las distintas especies que tanto en verano como en invierno utilizan el paraje como lugar de refugio y de reproducción. En el año 2013 se consiguió hacer todavía más sostenible el mantenimiento de las charcas a partir de la renovación e instalación de nuevas bombas que permitieron reducir el consumo energético de los procesos de llenado a un tercio de lo que se venía consumiendo hasta el momento. Pues llegamos hasta el final del programa y no por ser el final es peor, sino que me dejo lo mejor para el final. Y digo esto porque voy a despedir con un programa lleno de amor. Entre otras cosas, hoy van a descubrir que la gente se sigue queriendo porque Teleel nos fuimos a celebrar el 50 aniversario de casados de Atila y Fina. Y dirán, ¿y cómo puede ser esto? Pues sí, se vuelven a casar y nosotros cogemos las cámaras y allá que nos plantamos, ¿quieren ver cómo lo celebraron? Pues aquí os dejo con el 50 aniversario de boda de Atila y Fina. Yo la conozco de toda la vida, porque mi padre y el padre de ella eran más que hermanos, y entonces me llevaron, cuando yo tenía 4 añitos, me llevaron a verla a ella, que dio a luz, entonces desde ahí nos conocimos. Pero ella se fue con sus padres, yo estaba con los míos, y luego, pues a los 12 años, nos volvimos a ver otra vez. Yo le llamaba a mi suegro, que es ahora, le llamaba tío, y a mi suegra tía, que éramos como familia. Y entonces, pues de ahí ya surgió el cosquillo ese que... Y ya me enamoré de ella ya del primer momento. Son diferentes cuando los ves, en la apariencia sí que son diferentes, pero luego realmente son dos personas que se complementan muchísimo. O sea, son iguales, en el fondo son iguales. Son muy buena gente, son muy alegres, son muy divertidos, están ahí, son personas muy abiertas, muy comunicativas, de mucho sentimiento, muy guasones. Y bueno, pues así son mis padres. La verdad es que mi padre ya desde bien jovencico, él ya iba por ahí con su pendiente, ha sido un hombre, nos han dado siempre mucha libertad. Yo me acuerdo que con mis amigas, ellas siempre tenían problemas para irse por ahí y a mí me dejaban, nunca he tenido problemas. Mi hermano siempre se ha ido también de fiesta, le han dicho, tú con que estés aquí, mi padre le ha dicho, con que estés aquí el lunes para trabajar, todo va bien. Entonces la verdad es que, pues eso, que lo hemos disfrutado mucho. Ahora, de hecho, seguimos teniendo mucha libertad, o sea, no nos dejan muchas alas, o sea, somos muy libres y sin embargo estamos todos ahí muy, muy juntitos de ellos. Estamos siempre, solemos desayunar los domingos por la mañana, o sea, hacemos cosas juntos, aunque sin obligaciones, sin porque queremos, porque nos apetece estar juntos.
Mis abuelos para nosotros son muy especiales, son súper cariñosos, nos quieren un montón, siempre que nos ven tienen cosas buenas que decirnos y que alegrarnos, y nos dan mucha fuerza y nos animan mucho en todas las cosas que queremos hacer y en todos nuestros pensamientos, y los queremos un montón y nos lo pasamos súper bien con ellos. Cuando nos dijeron que se querían casar otra vez por los 50 años, a nosotros nos pareció genial porque nos apetecía juntarnos todos y arreglarnos y celebrarlo por ellos, porque es un día especial para ellos, que lo disfrutan mucho, y pues nos hizo mucha ilusión y nos gustó mucho. ¡Abuelos, os queremos! El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza en aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hoy estamos aquí, celebrando este día, porque estas dos personas maravillosas, Luis y Fina, siguen compartiendo sus vidas después de 50 años. Papá y mamá, os quiero dar las gracias de parte mía y de la de mis hermanos, porque no podemos imaginar unos padres mejores. Nos habéis acompañado siempre, desde nuestra infancia hasta nuestra madurez, pero sobre todo, nos habéis colmado de amor. Ese amor que sigue intacto entre vosotros como el primer día. Ese amor que incluso en las épocas malas nos ha mantenido unidos. Por eso, cuando hablamos de vosotros, lo hacemos con la boca grande. Porque estamos muy orgullosos de esta familia. De la familia que habéis construido. Papá, tú nos enseñas cada día a que hay que ser uno mismo. Sin ridículos ni complejos, a vivir cada momento con intensidad, a hacer el bien y no mires a quién. Y tú, mamá, eres la mujer más sabia que conozco. We'll be right back.
We'll be right back.